Estamos de regreso. Bueno, pues el perspicaz consultor medioambientalista, experto en cambio climático, Carlos Álvarez Flores, acaba de descubrir algo que yo sabía hace mucho tiempo, que Ricardo de la Parra, director de Medio Ambiente de León, no chambea. ¿Cómo estás, Carlos? Mi querido Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, no es el único burócrata que no hace su trabajo, hay muchos, pero vamos, yo conozco a Ricardo desde el 98, cuando era... ¿No fuiste su maestro de casualidad? Curador de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato. Así es. Estaba de gobernador Vicente Fox Quesada y el director del Instituto Estatal de Ecología era otro biólogo, son dos biólogos, ¿eh? Pero hay, como digo yo... Hay de biólogos a biólogos. Era en el Colegio de Biólogos de Guanajuato y se agandallaron los puestos, ¿no? Y el otro biólogo era Raúl Enrique Arriaga Becerra, que ese es muy diferente a Ricardo de la Parra Barnard. Creo que así se apellida Barnard. Al final tiene un apellido materno, Barnard. Bueno. Barnard, sí. En aquellos años, cuando yo traté con Ricardo, pues era un hombre diferente al de hoy. ¿Por qué? Porque apenas iniciaba su carrera en la administración pública. Y bueno, tenía cierta preocupación por el medio ambiente. Hoy, ya no, ahora es un hombre empoderado, está en círculos importantes del PAN. Acuérdate, aquel Romero, ¿cómo se apellida? Aquel que fue secretario de Desarrollo Económico, de apellido Romero. Guillermo Romero Pacheco, hoy otra vez es secretario de Desarrollo Económico. Aquí reciclan a los políticos. El tema es ese, acabas de dar en el clavo. Estos señores lo reciclan. Aquí sí que el PAN está en la economía circular. Bueno, pues aquí ya reciclaron a Carlos Medina, a Luis Ernesto Ayala. Pues sí. Funcionarios. Sí. Lo malo es que son muy malos. O sea, el problema de Ricardo es que es pésimo funcionario. Aparte de que tiene muy mal carácter, su hígado es así como muy especial y la piel la tiene muy delgadita, es un irresponsable. Te voy a decir por qué. Primero, porque tengo noticias de muy buena fuente de que ahí en el famoso Parque Metropolitano, ya ves que el parque es así como un botín, que todo el mundo quiere estar ahí, hay un consejo ciudadano que... Acaban de correr al director. Nadar, un consejo ciudadano a modo, acuérdate que todos los consejos ciudadanos son a modo, o sea, son paleros, ¿no?, del gobierno en turno. Pero hay una serie de manejos absurdos, por ejemplo, una construcción de una unidad deportiva adentro del parque sin manifestación de impacto ambiental. El famoso Festival Internacional del Globo, que es un negocio, fíjate bien lo que te voy a decir, Arnoldo, es un negocio que le cuesta al ayuntamiento cuando menos 5 millones. Pero hay una persona, que aquí me pusieron Escandra Salim, ¿te suena? Escandra. Sí, 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 así se llama precisamente. ¿Sí te suena? Sí. Bueno, pues ella es la fundadora del Festival del Globo. Exacto, la que se lleve el dinero grande para ella es esa señorina, esa persona que se llena las bolsas de dinero de un evento que le cuesta 5 millones al ayuntamiento y ella se embolsa millones y millones y millones de los patrocinadores, ¿verdad? Entonces, la chamba que tiene que hacer el señor Ricardo no la hace. La contaminación del aire de la ciudad de León, del ayuntamiento de León, es más que mala. Y los señores ladrilleros pues siguen contaminando ahí al fraccionamiento Las Brisas. Hay un joven que me habló hace 5 años que pobrecito pues ya de estar muriéndose porque respira toda la porquería que emiten las ladrilleras. Y en ese tema me gustaría que le hablaras a Ricardo de la Parra para que se defienda y que le digas que yo dije que es un irresponsable y que nomás cobra su dinero y no hace su trabajo. Para eso le pagan ustedes, no yo, ¿verdad? Ustedes le pagan con dinero público, mi querido Arnoldo. Y te faltan de conocer otras cosas, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, que le consiguió chamba a su hija en el DIF municipal de León. Pues de lo más
de lo de encimita, ya no quiero hablar de lo de abajito, ¿verdad? De lo que está debajo del mantel, debajo de la mesa. Entonces, el problema es que Ricardo ya había sido director, ¿te acuerdas? Él ya había sido, ¿sabes con quién? Con Ernesto Ayala. Que hoy es síndico del ayuntamiento. Así es, por eso te digo, nos lo reciclan, pero son pésimos funcionarios. O sea, dijeras tú, oye, qué bueno que regresa Ricardo, porque con Ricardo tenemos garantía de que se va a preocupar por la salud y por el medio ambiente de los leoneses. Pero en el fondo no es así. Simplemente el tema es que pues ahí lo tiene el partido, la franquicia azul, ahí lo tiene. Él tiene sus merecimientos de otro tipo. Ojalá que un día nos confiese cuáles son sus merecimientos para que lo vuelvan a reciclar como lo hicieron. O sea, a mí cuando me dieron la noticia de que el señor López Santillana lo regresa, yo dije, hombre, pero por favor, que no hay más gente, que no hay caras nuevas, gente que tenga, bueno, vergüenza. Venía con él de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde era su secretario particular, Carlos. Regresa el señor Ricardo de la Parra. Es una vergüenza que una ciudad tan importante en el país y sobre todo en el estado de Guanajuato, como es el Ayuntamiento de León, tenga a una persona como Ricardo de la Parra. O sea, me parece así como un insulto a la ciudadanía. Entonces, el tema es que pues yo no sé si se va a ir o no, porque pues viene el Delfín Sinué y todo parece que va a repetir el PAN la gubernatura, como que no existe nadie que lo saque, el PRI no existe, el PRD menos, los verdes, bueno, pues los verdes no tienen con qué ganar la gubernatura, aunque vaya Betty. No, están muy lejos, están muy, muy lejos. Con Calderón, no creo. Pero peor te la cuento, el propio Héctor López Santillana quiere reelegirse en León, lo cual le garantizaría a Ricardo de la Parra otros 3 años si eso ocurriera. O sea que tú crees que don Héctor López Santillana se puede... No, te digo que él quiere reelegirse, no que pueda. Ojo. Que los leoneses voten por él de nuevo, ¿verdad? Yo les pido a los leoneses que me escuchan, que son muchos, pues que en el ánimo de que mejore todo, en la basura, en la contaminación atmosférica, o sea, pues que cambien de color, ¿no? A ver, que le den oportunidad a otro, a ver si no sale tan... Ya lo hicieron una vez y no les fue bien con Bárbara Botello, Carlos. Nos regresan a Ricardo a una posición que él ya había tenido y que realmente pues no garantiza ningún cumplimiento de nada. Yo no sé a qué se dedica don Ricardo, ¿verdad? Ese tema de allá de la esta deportiva que está en una zona inundable, hazme favor, o sea, ahí tiene que intervenir la federación o una manifestación de impacto, en fin, son detalles que pues a lo mejor tus ciberescuchas no saben, ¿verdad? Por eso es que lo saco hoy a colación. No, se conoce de mucho de eso. Bárbara Botello suspendió la construcción de esa deportiva y también ahí hizo una preparatoria. Ya, bueno, para que vea. Entonces, que le entregó a la federación. El tema es que es una vergüenza, pues, que haya individuos como Ricardo que nos los vuelven a traer, nos los vuelven a poner, nos los reciclan de nuevo, pero simplemente... Ya este Ricardo ya no es igual a aquel, ¿eh? No. El Ricardo del 98 no se parece en nada al Ricardo de 2017, ¿eh? No, ahorita ya, olvídate, ¿no? Cuidado, o sea, ya ahorita su ego y... Y me imagino también que sus propiedades, ¿verdad? Sus activos, pues deben haber cambiado significativamente. Entonces, muy bien. El tema es que es una vergüenza, pues ojalá que no repitan, ojalá que no se reelija Héctor López, porque su gobierno, cuando menos en el tema que a mí me ocupa, que es el tema ambiental, están reprobados, simplemente no merecen estar ahí. Pero bueno, eso ya será tema de la ciudadanía, la que va a ir a votar el año entrante para reelegir o no a ese señor y reelegir o no a estos funcionarios, ¿verdad? Eso ya es una responsabilidad de toda la sociedad que me escucha, ojalá que corrijan y que haya otros que no sean tan malos, que tengan un poquito más de vergüenza y que caminen. Ya no te quiero hablar del programa municipal de cambio climático, ¿verdad? Por favor, o sea... Que no hay ni estatal.
ya sería como pedirle peras al olmo. A ver, ¿por qué no le hablas a Ricardo y que venga a presumir las acciones específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático? Ya con que no tumbaran árboles, Carlos. 2009, en la ley general de... Desde 2012, en la Ley General de Cambio Climático, ¿verdad? Que venga, que explique, que diga los logros y avances que ha tenido en materia de cambio climático del municipio de León, ¿no? Muy bien, pues ya, le diste una buena repasada, vamos a ver qué dice. Dejamos a don Ricardo de la Parra. Quisiera nada más referir para terminar mi comentario, si tú me lo permites. Acaba de salir un reporte, te voy a mandar el link, donde 13 entidades norteamericanas le corrigen la plana a Donald Trump con el tema del calentamiento global. ¿Sí estás enterado? Sí, estoy enterado. Sí. Hay una nota donde 13 entidades, entre ellas la propia Comisión de Colaboración Ambiental del Tratado, la misma EPA, la Environmental Protection Agency y otras, 13 para ser exactos, han manifestado que tienen estudios que avalan y que comprueban que estos últimos 15 años el clima de los norteamericanos ha sido el más caluroso en los últimos 1500 años, imagínate. Los últimos 15 han sido los más calurosos de los últimos 1500. Eso en contraposición del señor Donald Trump, que dice que no existe, que es un invento chino. Es un invento chino, o sea que este señor es un hombre muy irresponsable, muy ignorante. Mejor que nos diga que es socio de las petroleras y así lo entenderíamos más, ¿no? Pero dice que no, que el calentamiento global no existe. Pero ahorita hay unos estudios que ya están ahorita en la web circulando, donde ya hay totalmente, hay conclusiones sustentadas científicamente, en donde ya se demuestra que los últimos 15 años son los más calurosos de Norteamérica en toda la historia. Entonces, ese es mi comentario. Dato importante, Carlos. Vamos a dejar aquí. Vamos a retomar, si tú me permites, la otra semana. Regresamos con los presidentes. Ya viste la última que te dejé de Cedillo, que pues digo, ya seguiremos con... Ahora sí ya viene don Vicente. Vicente Fox. Muy bien. Hablar de Vicente Fox. Si no surge otra cosa la semana que entra, porque a lo mejor surge otra cosa y tienes que sonarle por ahí a otro político vigente, más vigente que Fox. Bueno, a mí Ricardo de la Parra me conoce perfectamente. No, yo ahora te conozco más. Desmentirme, ¿eh? Me conoce muy bien como para que diga que estoy inventando. Que salga y que se defienda. Invítalo, por favor, invítalo a tu programa para que se defienda, por favor. ¿Sale? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. A lo mejor Ricardo de la Parra asesora a Donald Trump, pero ya no me contestes, nomás quédate con eso. Gracias. Buenas tardes. Bye. Bye.